Y por el grupo B, mañana el Deportes Quindío recibirá al Cúcuta Deportivo con la obligación de ganar para reponerse en la tabla después de la derrota sufrida entre semana ante el Once Caldas en Armenia. El Once Caldas, por su parte, espera contar con la efectividad de sus goleadores, Fernando Uribe y Dairo Moreno, en su visita al Atanasio Girardot, donde enfrentará al Atlético Nacional. Los mejores delanteros del fútbol colombiano están en el Once Caldas, porque entre Dairo Moreno y Fernando Uribe suman 24 goles en este torneo. El equipo está logrando el nivel que todos pensamos. Moreno lleva 13 goles y está a uno de Wilson, el pájaro carpintero del Cúcuta, que es primero en la tabla de los goleadores con 14. Los primeros partidos del semestre las cosas no salían, pero ahora, gracias a Dios, estamos peleando por un cupo a la final. Mientras tanto, Fernando Uribe, con 11 anotaciones, se ha compenetrado muy bien con Dairo en el frente de ataque del conjunto caldense. Compartir ya casi un año, y la verdad que nos hemos acoplado de una muy buena manera. Dairo está demostrando que lo aprendido en Rumania le sirvió para ponerlo a favor de su equipo y de la selección Colombia. En Europa aprendí mucho en lo personal, en lo futbolístico también aprendí muchísimo, porque el roce que sea uno con jugadores de talla internacional para uno es muy importante. Mientras Uribe es el mejor delantero del año, ya que en el primer semestre hizo 11 goles, los mismos que lleva ahora, para un total de 22. Y esperando que en estas finales, en esos cuadrangulares, acortemos distancia y que todo sea para que el equipo pueda clasificar y llegar a esa final. Ambos delanteros estarán mañana en la titular del Once Caldas, frente a Nacional.